Hola, muy buenas noches a todos. Somos del Instituto Creativo Digital ICD. Estamos ubicados físicamente en Venezuela y hoy estamos acá para trabajar con ustedes un ratito en una charla muy interesante. Es un webinar informativo donde les vamos a contar todo lo relacionado a nuestros programas académicos de 4 trimestres, el técnico gráfico y el técnico ilustrador. Nos acompañan en sala la profesora Anaís Silva, que es nuestra coordinadora de la unidad de Valencia, y la profesora Adriana Salazar, coordinadora de la unidad de Miranda. Gracias, entonces, doy el pase a mi profesora Anaís. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Gracias por venir a esta charla y por mostrarse interesados en continuar sus estudios. Y digo continuar los estudios porque sé que todos vienen o de bachillerato o porque estaban estudiando otra cosa y decidieron seguir su verdadera vocación dentro de lo que es las artes, ¿no? Nosotros dentro de la institución, en esta oportunidad, estamos ofertando dos programas de estudio, ¿verdad? Si puede pasar a la siguiente lámina, profe. Dos programas de estudio que son técnico gráfico y técnico ilustrador. Estas dos ramas de lo que es el diseño son nuestros dos programas base para comenzar a vivir lo que es el conocimiento del diseño y de la ilustración. Un técnico ilustrador y un técnico gráfico, a pesar de que tanto los diseñadores gráficos, yo soy diseñador gráfico, como los ilustradores, trabajamos relativamente en un mismo ámbito, pues los estudios en Centro de Diseño Digital están bien especificados hacia dónde. Están bien parcelados a qué se dedica un técnico ilustrador y a qué se dedica un técnico gráfico. Un técnico ilustrador es aquella persona que siempre ha estado haciendo lo que llaman vulgarmente muñequitos, que se interesa por crear nuevos personajes, que se interesa por, a través de los dibujos, contar una historia y así poder generar un sinfín, un fondo para que se pueda decir, se pueda llevar un mensaje, se pueda llevar una historia o simplemente poder demostrar algo de manera ilustrativa. Lo que quiere decir ilustrar es explicar a través de dibujos de la manera más rápida posible y de la mejor manera. Es por eso que un ilustrador está orientado a eso. El técnico gráfico, a pesar de que el técnico gráfico que tenga de mejor amigo un ilustrador lleva una morena y al revés también, el técnico gráfico, en cambio, está prestado a generar grafismos para generar un mensaje. Nuestro pensum está orientado principalmente al área de la publicidad y de generar piezas publicitarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volantes, panfletos, afiches, todo lo que se necesita, logotipos, iconos, ¿verdad? Para poder generar un mensaje. Y lo otro es el área editorial, que es, bueno, ya saber qué es toda la parte técnica para poder hacer impresiones primordialmente, ¿verdad? Y además de eso, generar volantes, panfletos, librillos, fanzines, ¿verdad? A través del uso de la parte gráfica, pero además de eso, del uso y el conocimiento de la parte de la tipografía.
¿Okay? Esas son las dos grandes diferencias. Si bien las áreas creativas o todo lo que es esto, bueno, ahorita yo escuchaba en estos días hablar a alguien y decía, bueno, pero si tienes buen gusto y tienes las aptitudes, que yo creo que todo el que busque estudiar o hacer sus conocimientos de una manera un poco más formal en esto, es porque tiene aptitudes, porque dibujó siempre, porque desde niño estuvo en talleres de creatividad, porque incluso porque se le hace muy sencillo el trabajo en la computadora y todo esto, y entonces dice, bueno, pero ¿para qué vas a estudiar? Ponte a ver, no sé, cursos por las distintos streaming que hay, YouTube, Vimeo y tantas cosas que hay por ahí. Pero resulta ser que teniendo una formación, ¿verdad? En lo que es el diseño gráfico y la ilustración, no solamente van a aprender técnicas, ¿verdad? Aprender programas y todo esto, sino que van a aprender métodos de trabajo. Las carreras creativas, todo lo contrario a lo que piensan muchas personas, mientras más te formes, más libre eres. ¿Por qué? Bueno, porque mientras mejor te sepas las reglas, mejor las puedes quebrantar, las reglas del diseño, ¿verdad? Las reglas del dibujo. Y mientras más conozcas, más sabes cómo puedes generar otros lenguajes en cualquiera de las áreas creativas. Entonces, la formación dentro de lo que es el Instituto Creativo Digital es una formación tanto para generar creatividad como para poder trabajar de una manera efectiva y cumpliendo con las expectativas de lo que cualquier empleador necesita. Por lo general, los ilustradores y los diseñadores gráficos trabajamos para personas que no son ni ilustradores ni diseñadores gráficos y por consiguiente necesitan de nosotros, ¿verdad? Entonces, estas personas también necesitan una orientación con respecto a cómo se debe llevar el trabajo y esa parte la pueden obtener en la escuela en un ambiente seguro. Todas las áreas creativas tienen una parte técnica que es necesario manejarlo, pero también nosotros le ofrecemos un ambiente seguro donde se van a poder equivocar, van a poder generar ustedes sus propias ideas y donde nosotros los vamos a empujar a seguir experimentando cosas nuevas y tener una mayor visión de lo que es el área conceptual mucho más allá de lo que puede, de lo que a veces uno puede imaginarse estando solo. ¿Okay? En la siguiente lámina siempre vemos cómo somos, ¿no? Y bueno, todos los humanos somos creativos y somos, hay una parte que es libre, creativa, colorida, y hay otra parte que es más estructurada, con la que sacamos cuenta, con la que tenemos toda esa parte del lenguaje. Y por lo general, se piensa que ser creativo es ser medio loco y resulta ser que ser creativo también es una responsabilidad porque tanto en el área de la ilustración como en el área del el técnico gráfico, del diseño gráfico, para poder ser solventes, pues tenemos también que tener clientes y debemos de ser personas responsables, porque vamos a estar trabajando con el tiempo,
con el, y sobre todo con el mensaje y con el dinero de otras personas. Entonces, una de las cosas que nosotros también hacemos hincapié es balancear esto de ser personas libres, creativas, que tengamos tiempo para soñar y todo esto, pero también enseñamos cuáles son nuestros deberes y responsabilidades como futuros profesionales que ustedes van a ser. Entonces, por eso les decía que es importante también para nosotros enseñarles el método. Sí se les va a exigir, por supuesto, asignaciones, se les va a exigir cumplir tiempos, ¿verdad?, de entrega de las asignaciones, puntualidades, ¿verdad?, todas estas cosas, pero, ¿verdad?, todo esto va en pro de que ustedes también puedan desarrollar una metodología de trabajo. Y toda metodología necesita, o sí, tener parámetros de tiempo y de espacio para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Como ya les explicará la profesora Adriana más adelante, además de eso, ustedes van a estudiar en unos módulos que están limitados de tiempo, que son 12 semanas de clase. Y nosotros, con toda la experiencia que ya hemos tenido de todos los años que tenemos dando materias en las áreas creativas, pues hemos generado estudios que se pueden cumplir de una manera eficaz en el tiempo que está estipulado, que son 12 semanas por materia, más o menos, ¿okay? Hay unas materias que son un poquito más largas, otras más cortas, pero la mayoría de las materias son materias que se llevan a cabo en 12 semanas. Entonces, no puedo como que esperar a la semana número 10 para terminar todas las tareas, porque seguramente no me va a dar tiempo de finalizarlas, ¿verdad? Y además de eso, para poder hacer un buen trabajo, debemos de cumplir los tiempos de entrega y debemos de ir desarrollando la metodología para que también los profesores tengan tiempo de corregirnos, hacer un intercambio con ellos de ideas, de preguntas, de que ellos nos puedan responder las preguntas, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, si bien somos bastante libres, pues también vamos a desarrollar esa parte que es la parte formal, la parte donde debemos de cumplir nuestros deberes para así poder obtener una calificación que corresponda, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuál es el campo laboral de un egresado en técnico gráfico? Un técnico gráfico tiene los conocimientos para poder trabajar como asistente de diseño gráfico o diseñador gráfico junior, ¿verdad? O sea, un diseñador gráfico que va a tener conocimientos de ciertos conocimientos de la parte conceptual y ciertos conocimientos de la parte de impresión. Vas a poder trabajar en un centro de impresión, vas a poder trabajar en una imprenta, ¿verdad? Vas a tener conocimiento, vas a poder trabajar también por tu cuenta. Y de cuál es el campo laboral de un ilustrador, bueno, un ilustrador puede trabajar en un equipo de prensa, puede trabajar también puede trabajar, por supuesto, en el marketing, porque todas esas ilustraciones, iconos, puede incluso generar, si tiene un muy buen estilo, puede generar plantillas y eso es un trabajo muy bien remunerado. Puede vender sus dibujos, puede trabajar también en el área editorial, en el área de ilustración y, por supuesto, puede trabajar en el área de ilustración, digo, de libros, ¿no? Pero también puede generar cómics, puede trabajar en periódicos, tanto impresos como en periódicos digitales, generando
ideas, generando manchetas, ¿verdad? O sea, el ilustrador, el área laboral de un ilustrador, inclusive hay ilustradores que se especializan en dibujo científico, en dibujos para todo lo que es para libros de personas que necesitan comprender algo, ¿no? Que se llaman así, se llaman ilustradores científicos, porque si alguien necesita, qué sé yo, que le expliquen la matemática, y entonces le pide a un ilustrador que le haga las ilustraciones para que una persona que lea el libro de matemática pueda comprender eso. Entonces el campo laboral es infinito, ¿ok? Y en lo que es la parte gráfica, pues ni les cuento. Nuestros contenidos, nosotros nos hemos mantenido en la escolaridad libre, ¿verdad? Que es por eso que al Instituto Creativo Digital, quien lo rige, ¿verdad? O sea, el ente legal que lo rige en la parte educativa, zona educativa, y estamos registrados en las zonas educativas de cada una de las áreas administrativas donde estamos, o sea, de San Antonio, de Miranda, de Valencia, ¿verdad? Y también de Guatire, pues todas estas áreas, ¿verdad?, están debidamente registradas dentro de las zonas educativas. ¿Por qué nos hemos mantenido en las zonas educativas? Porque esto nos permite poder hacer adaptaciones a nuestros pensum de estudios y mantenerlos lo más actualizado posible. ¿Okay? Estos certificados son certificados de instituciones registradas. ¿Okay? Yo soy bien clara en esto. No son títulos universitarios ni son títulos tecnológicos, ¿verdad? Porque para eso se necesita otro tipo de registro. Nos regulan, sí, nos piden que presentemos nuestro pensum de estudio, todo esto, y nuestros certificados, que son certificados de culminación, donde dice que usted cumplió todos los requisitos que la institución exige para obtener ese certificado, sí se puede registrar y sí se puede legalizar. Se puede legalizar a través de el Ministerio de Educación de la zona educativa y después presentarlo en el Ministerio de Interior y Justicia. También se puede legalizar a través de documentos privados y se puede registrar en los distintos registros civiles de el país donde le corresponda, porque es un documento completamente legal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos todas estas aclaratorias? Bueno, porque muchas veces los albaceas que le están pagando a ustedes los estudios, bien sea papá, esposo, amigo, quien sea, tío, abuelo, ¿verdad? Siempre tienen la preocupación de si usted va a tener un título universitario, si va a poder hacer un posgrado, si después va a poder salir del país y trabajar en cualquier lugar, ¿verdad? O todas estas cosas. Entonces, realmente, si va a poder trabajar, mire, en cualquier lugar, ¿ok? El Instituto Creativo Digital tiene convenio con dos instituciones fuera del país. Uno es el Instituto Europeo de Diseño en las sedes de Madrid y de Barcelona específicamente. Todo esto, más que todo, es por el idioma, aunque el Instituto Europeo de Diseño tiene en otros países tiene sedes. Nuestro convenio es específicamente con Madrid y Barcelona, y también tenemos convenio con el
la comunidad artística de Alto de Chabón, ¿verdad? Que le permite a nuestros estudiantes y egresados hacer cursos de mejoramiento y talleres en sus instalaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la parte con respecto a los contenidos y los certificados. ¿Okay? Necesitan tener un equipo de computadoras, o sea, necesitan tener una computadora. ¿Okay? Porque, bueno, porque si estamos trabajando online, pues van a necesitarlo para no solamente enviar y recibir o poder revisar nuestra plataforma, sino que además va a haber trabajo práctico que van a tener que llevar a cabo y por supuesto que lo tienen que hacer a través de las computadoras. Es imprescindible que tengan una computadora. Nosotros acá en esta presentación colocamos un modelo de computador, un procesador Intel o AMD, 64 bits, 8 gigas de memoria RAM, video de 2 gigas, o sea, una tarjeta de video de 2 gigas y eso. Si es un poco menor que esto, seguramente les va a servir. Yo utilizo una computadora que es del 2008, o sea, no tiene 8 gigas de RAM, ¿okay? Y abro, bueno, estoy navegando ahorita y hablando con ustedes y tengo como 4 pantallas más abiertas, ¿verdad? Y trabajo con Illustrator, trabajo con Photoshop y todo esto, pero no es obligatorio de que sea esta máquina, esta es la máquina que pueden conseguir ahorita en el mercado, ¿okay? Inclusive pueden conseguir algo un poco menos oneroso de lo que pudiera ser esto, ¿verdad? O costoso de lo que pudiera ser esto. Si ustedes tienen una computadora, pues por supuesto, traten de que esté en las mejores condiciones, no tiene que ser del último modelo, pero de igual manera los profesores y bueno, nuestro amigo Pedro les puede orientar mucho más con respecto a cualquier solicitud que le hagan dentro de las materias. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo estamos estructurados académicamente. Nosotros estamos de alguna manera haciendo una repartición de las materias para ofrecerles que la oportunidad de que ustedes puedan trabajar en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros les estamos planteando una estructura en la que con 4 trimestres ya ustedes pueden tener una certificación, ¿okay? Bien sea de técnico gráfico o de técnico ilustrador, y puedan ya enfrentarse a lo que es el trabajo de calle, ¿okay? Como les decía la profe Anaís, pues nuestros alumnos, de hecho, yo tengo alumnos que en el segundo trimestre ya consiguen sus trabajos. Eso va a depender, obviamente, cada una de las personas, pues de todo lo que sería la habilidad de ustedes para desarrollar esas ganas de entrar al campo laboral. Pero nuestros conocimientos ya les van a dar para que ustedes puedan enfrentarse a eso. Entonces, ustedes pueden empezar con sus 4 trimestres, ¿ok? Sacar el técnico gráfico o el técnico ilustrador. Si ustedes quieren tener un conocimiento un poquito más elevado, pues hacen 2 trimestres más y salen como diseñador gráfico o como ilustrador, ¿ok? Entonces, ahí ya yo puedo aspirar a un mejor puesto en mi campo laboral, ¿ok? Y como les decían también anteriormente, van a ampliar su portafolio, que es muy importante para nosotros, el portafolio, el mostrar qué es lo que nosotros podemos hacer, porque eso es lo que nos van a pedir a nosotros. Cuando uno va a buscar trabajo, normalmente lo que le piden a uno es, mira, dime cuáles son tus habilidades y muéstramelas.
¿Ok? Entonces, siempre nos piden que enviemos un portafolio. Si yo quiero seguir avanzando y hacer algo un poco más avanzado y más específico, pues me voy a mi 9 trimestres. Y en mis 9 trimestres, las personas que estudiaron diseño gráfico, pues pueden avanzar a comunicación visual, que entonces ven la parte de dirección, de producción, pueden hacer la parte de videos, cortometrajes, algún comercial publicitario, ¿ok? Y los que estudian ilustración, pues van a llegar a la parte de la animación, ¿ok? Esto que les va a permitir poder trabajar también en agencias de publicidad, les van a ampliar también mucho su campo laboral. Otra cosa que presentamos en nuestra estructura académica es que yo puedo unir todos esos elementos. Yo puedo empezar por el técnico ilustrador y luego puedo hacer el salto al diseño gráfico. Todas las materias que sean comunes en ambos programas van a ser, le vamos a hacer las equivalencias. Entonces, lo que voy a ver son las materias específicas, las materias que van de ilustración específicamente o las materias específicas de diseño gráfico. Pero las que son comunes, como los manejos de software, y las de la parte de mercadeo, todas esas partes ya ustedes la tienen aprobadas. Entonces, yo podría ir del diseño gráfico a la ilustración. Ok, lo otro que les dije mientras hablaba sola era que también podían unir tanto diseño gráfico con ilustración. ¿De qué manera? Yo puedo ver materias de ilustración luego que termino el técnico gráfico y las materias que son comunes en ambos programas me van a hacer la equivalencia. Entonces yo puedo complementar. Si ya yo estoy haciendo el diseño gráfico, yo complemento con la parte de ilustración, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo esa versatilidad, que era un poco lo que hablaba la profe Anaís, que nosotros no estamos registrados en el Ministerio de Educación, sino inscritos. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros manejar el programa de una manera en que ustedes puedan acceder a la información más valiosa e importante para acceder al a la parte laboral lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos permite a nosotros, esa versatilidad, desde planificar qué es lo que yo quiero estudiar, ¿ok? Y cómo lo voy a estudiar. De hecho, tenemos unos planes que les voy a explicar un poquito más adelante, luego de que vean la plataforma, en la que ustedes ese control lo van a ejercer de una manera un poco más amplia. No solo decir si voy a ser técnico gráfico o diseñador o ilustrador o comunicador visual, sino de qué manera también lo voy a estudiar. Buenísimo, Adri, muchas gracias. Entonces, teniendo claro este esquema de, digamos, de superación por niveles, en donde desde el nivel inferior ya culminado y realizando u optando por algunas equivalencias, se puede subir a un nivel superior donde se profundiza. Yo creo que teniendo ya eso presente, lo que nos acaba de dar Adriana es como el abreboca para que podamos entender un poco la dinámica o lo que les voy a presentar en la plataforma, ¿sí? Déjenme que estoy ya conectándome, ¿ok? Para que ustedes puedan seguir conmigo el recorrido. Estamos en esta dirección web, ¿ok? Estamos en online.institutocreativodigital.com. Cuando coloquen eso en el navegador de su preferencia, van a encontrarse con esta pantalla, que es nuestra pantalla de inicio, donde perfectamente de identificable van a ver del lado izquierdo nuestro logotipo. Luego van a ver acá al centro una animación de pequeñas o presentaciones de trabajos que de alguna forma representan las áreas creativas que nosotros más trabajamos, ¿verdad? Para acceder
se logra a través de este icono o este enlace que está acá a la derecha, en la parte superior derecha. Lo que les voy a explicar a continuación, que es un recorrido de base, ustedes también lo pueden realizar por separado si alguno de ustedes quiere como visitarnos, ¿no? Como venir a nuestra casa y chequear y hacer todo este recorrido, ustedes pueden informarle a la señora Nelly que está en Recepción Valencia, ahorita nos está acompañando desde esa cuenta acá en Zoom, ¿verdad? Cuya dirección es atencionicd@gmail.com y ustedes le pueden pedir a ella que les dé el tutorial, ¿ok? Con el tutorial ustedes pueden hacer este mismo recorrido que voy a hacer yo, que significa ir allí a ese enlace de acceder y acá pues pueden colocar un usuario y una contraseña que les van a facilitar o pueden iniciar sesión como invitado, que es un poco lo que está en ese tutorial para que puedan ir haciendo el recorrido. Yo como ya tengo usuario y contraseña, pues voy a acceder directamente por acá y nos vamos a encontrar aquí del lado izquierdo un menú de navegación principal que yo puedo mantener colapsado si quiero tener la página en toda su extensión o lo puedo abrir si quiero de una vez empezar a recorrer desde allí. Del lado derecho van a encontrar unas cajitas, unos gadgets, donde desde ya podrían ver cosas como el usuario de ustedes plenamente identificado con la información más importante. Tienen también acá el calendario de actividades. Esto va a servir de muchísima ayuda para que ustedes puedan organizarse con todas las tareas, las asignaciones, y de esta manera le van a aparecer en el calendario apenas usted hace el acceso, lo que quiere decir que le va a permitir saber cada día qué tiene pendiente por hacer. Y esto es importantísimo. Nos decía Anaís hace un rato, nos hablaba de lo importante que es ser responsable y organizado, aun cuando tal vez podamos tener fama de ser más bien despistados y un poco desorganizados, no deberían de ninguna manera ser así, porque el aprendizaje que van a lograr y sobre todo en estudios a distancia les obliga, les va a ir llevando a que progresivamente se vayan organizando cada vez mejor. Más abajo encontramos las categorías de las diferentes, vamos a llamarlos los campus, ¿no? Que tenemos activos, tenemos uno de tutoriales, el de programas académicos, que es donde vamos a ingresar ahorita, y por supuesto los diplomados y las otras áreas que ya le comenté. Entrando aquí al programa académico de base, encontramos aquí las competencias o las diferentes agrupaciones que tenemos. Por ejemplo, vamos a ingresar en una del primer trimestre. Me parece que es bien chévere que ustedes puedan ver acá que en su primer trimestre ustedes van a, como estudiantes, tanto de técnico gráfico como de técnico ilustrador, como ya les dijo la profe Adriana, van a tener cursos comunes, ¿ok? Que son esos aprendizajes que son generales, que les van a dar competencias generales indistintamente del caminito que quieran tomar. Recuerden que acá tenemos el menú de navegación principal, ¿verdad? Donde yo puedo colapsar y abrir en el caso de que yo me quiera mover hacia otros espacios. Aquí es importante, por ejemplo, saber que tenemos una lista de participantes. Es como una lista de todas las personas que están matriculadas. Esto me va a permitir no solo conocer a mis compañeros, sino también tener allí sus datos más importantes, su correo electrónico, etcétera, para entonces ir estableciendo como esas alianzas. Cuando yo quiera de pronto, bueno, acercarme a alguno de ellos, a donde logré ver en un foro que conversó o preguntó una duda similar a la mía, entonces ya yo puedo, indistintamente que no estemos en el mismo lugar físico, poder hacer esas contribuciones, ¿verdad? A acercarme a mis otros compañeros. Y acá, bueno, importantísimo, el área de calificaciones, donde yo voy a poder ir viendo mi avance y voy a poder ir controlando mi propio proceso de aprendizaje. Y al cerrar acá,
me encuentro con la columna central. Como ustedes pueden ver, el curso de color tiene una identificación muy clara. Ya apenas estoy allí, ya me puedo dar cuenta de qué trata, ¿verdad? Y me dan una descripción general de la materia. Y acá vamos a poder ver algo que es bien importante. Las personas que se incorporan al curso, es necesario pues que conozcan un poco al docente, que conozcan los objetivos de este curso, que también le den una pasadita a los contenidos para saber cuáles van a ser los temas que se les van a presentar en este curso, cuáles son los proyectos que se les pide que realicen a lo largo del curso, el sistema de evaluación, indudablemente, para poder saber de qué forma usted va a ser retribuido cada vez que entrega una actividad evaluada, los ejemplos que le entrega el docente para que un poco usted vaya orientándose allí en lo que usted podría alcanzar o lograr en este curso, una bibliografía que siempre es bueno recomendar para que ustedes profundicen y otros espacios que son espacios comunes como el foro de novedades, información sobre las entregas, el foro general para preguntar cosas, para hablar, en fin. Y de ahí en adelante vamos a poder ver que el curso se distribuye por clases, ¿ok? La profesora Anaís nos había anticipado que el trimestre, a lo largo de las 12 semanas que tiene el trimestre, el docente va a distribuir sus contenidos a lo largo de esas 12 semanas. Por regla general, nosotros le pedimos al docente que abra una clase semanal, de manera análoga a lo que sería cualquier curso a nivel superior, donde usted, por ejemplo, va una vez a la semana a su clase de pintura, una vez a la semana a su clase de matemática, una vez a la semana a su clase de deportes, en fin. Entonces, una vez a la semana, valga otra vez la redundancia, se abre una clase, se indica el número de la clase, se da un título general para saber cuál es la temática y se indica la fecha en la que se abre. A partir de allí, todas las clases se van a abrir a lo largo de la semana durante el mismo día de la semana. Esta profesora eligió, por ejemplo, los días viernes, lo que quiere decir que todos los viernes se va a abrir una clase nueva de esta materia que se llama color. En una de las clases, vamos a ver rápidamente cómo se distribuye una clase, cómo se distribuye un tema. El profesor está en el deber de entregar los contenidos. A veces los contenidos vienen en formato textual, a veces los contenidos vienen en formato video, a veces los contenidos, si se trata de temas muy de elaborar algo, son procedimentales, entonces los profesores se ven en la necesidad de hacerles tutoriales, ¿ok? También le ofrece ejemplos y le deja un espacio para la entrega de la tarea. Quiero decir con esto que en forma general los cursos están realizados o diseñados de tal manera que se dividen en al menos 12 clases y en cada clase hay contenido que estudiar, material que revisar y una tarea por hacer. ¿De acuerdo? Esa tarea, que sería el ejercicio evaluado, se le da en principio una semana al estudiante. Fíjense que el tema se abrió el día 7 de septiembre y la entrega de la primera tarea se fijó para el 14 de septiembre, que coincide con la fecha de apertura de la siguiente clase. Creo que esto es un buen ejemplo para entender la dinámica, que no es otra que un rendimiento semanal. Usted no puede tomar vacaciones en el medio del trimestre. Perdóneme que se lo diga desde ya. Usted tiene todas las semanas que presentar algo en cada curso en el que esté matriculado. Entonces, si usted ve 5 materias o 5 cursos, usted tendrá que rendir al menos 5 actividades evaluadas de diferente naturaleza. Probablemente esta tarea, me atrevería a decir que puede que sea
el uso del color de manera intuitiva, es la primera clase. Sin embargo, dice ejemplo de fotografía, lo mejor es que usted va a tomar una fotografía y va a presentar un ejercicio fotográfico en donde va a identificar algunos colores. Sigo scrolleando, se van a dar cuenta que la clase 2 también es otro contenido, se ofrece acá diferentes formatos del tema, se presenta nuevamente la tarea y se presenta nuevamente un foro. Si vamos a otro curso, solamente para que nos demos cuenta de lo que les acabo de comentar, vamos a aprovechar este mismo primer trimestre y vamos a ingresar acá, en este como en cualquier otro, vamos a ver más o menos la misma estructura. Y acá, otra vez, como les dije antes, comienza el desarrollo de las clases. Cada clase tiene el tema, las fechas, en este caso el profesor colocó el lapso, digamos, esta clase va a estar abierta desde el día tal hasta el día tal. Y allí, entonces, le presenta el contenido en diferentes formatos, le da material complementario, le ofrece un ejercicio en forma de video, le añade un libro para aprender acerca de algunos fundamentos de la herramienta pluma, les da el tema y fíjense que vuelve a aparecer acá el espacio de tarea. En este caso se trata como de una especie de cuestionario y también la entrega de un primer ejercicio. También hay un foro y así sucesivamente. Vamos a scrollear de manera muy rápida. Está la clase 2 con el tema 2, la clase 3, la semana 1, la profesora en este caso también dejó el lapso, el tema, y les explica la bienvenida, les explica un poco de qué va la cosa, les pone el espacio de tarea y les deja un foro para participar. Entonces, esto va a ser una dinámica que ustedes se van a aprender muy rapidito. De verdad, cuando ustedes comienzan, ya la vivencia es que entran en un curso y en lo que más o menos vean cómo se distribuye el primer tema de ese curso, creo que se van a dar cuenta de que hay muchísima similitud con los otros y eso les va a permitir manejarse dentro de la plataforma de manera muy rapidita. Quiero que también vean un poco la estructura de la columna derecha, porque no les hablé de ella antes, ¿sí? En este caso tienen acá un espacio de avisos recientes para que puedan ver que el profesor de esta materia ha ido dejándoles mensajitos, ¿ok? Miren, tenemos un encuentro tal día, miren, ya les dejé las notas de tal cosa, miren, por cierto, hoy nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde, epa, cuidado, no dejen de asistir y ese tipo de cosas. Fíjense que acá se ha planificado un evento que sería la entrega de la lámina 10 para este día y a esta hora, porque además el sistema le da día y hora para que usted no se pierda. Tiene además acá una cajita que es muy chismosa porque le va contando todo lo que va apareciendo. En este caso se llama actividad reciente, entonces usted va a poder ver allí que su compañero tal ya entregó la lámina tal, que su compañero tal ya entregó la otra, y entonces, oye, usted tiene la oportunidad de no solo de, como quien dice, ponerse las pilas porque los demás ya empezaron a entregar, sino que hasta preguntar, oye, si ya Enrique hizo la tarea, yo le voy a preguntar porque todavía tengo una duda. En fin, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que estemos a distancia no limita que nos mantengamos comunicados. Esta es una experiencia que incluso a nosotros como venezolanos nos ha tocado que aprender en los últimos años. Tenemos la vivencia, casi me atrevería a decir que en cada hogar, en cada casa, en cada familia hay alguna persona, algún miembro que se ha marchado y está en otro país. Y resulta que terminamos hoy por hoy comunicándonos más, pareciera, con esos que están lejos que con los que vivimos, con los que están en nuestra propia casa. Entonces, bueno, la invitación sería a que si desean hacer este recorrido como lo hice yo, ustedes le pidan a la señora Nelly a través del correo atención icd
ICE@gmail.com, que usted quiere hacer el recorrido, le avisa a ella para que ella le mande el tutorial. A veces ella lo manda de motu propio sin que nadie se lo pida, pero por si acaso usted quiere ya hoy mismo hacerlo, usted le pide a la señora Nelly que le haga el favor de mandarle ese tutorial, y ese tutorial lo va a llevar a este curso que se llama Manejo y Soporte. Es un curso para automatricularse, no tiene que pedirle a nadie accesos, porque usted va a tener el acceso libre para ingresar acá y ver unos tutoriales que le hemos dejado, donde usted va a ver todo lo que ya yo le conté en forma de videotutorial para que lo pueda revisar con toda la calma del caso y darse cuenta de que además puede ver espacios específicos como el perfil del usuario, que es algo que es importante conocer, cómo se hace un foro, cómo se participa en el foro, cómo se envían mensajes directos, todo esto gracias a que ese tutorial le va a ir llevando de la mano progresivamente. Chévere. Ya les había adelantado que ustedes elegían hasta dónde iba a ser el alcance de los estudios que ustedes iban a hacer, ¿ok? Bueno, y de hecho yo me quedé hasta los 9 trimestres, pero también podían hacer más o pueden pedir sus reválidas en Altos de Chabón o el Instituto Europeo de Diseño y continuar los estudios. De hecho, yo siempre lo digo, esta es una de las carreras en las que nunca dejamos de aprender, ¿ok? Somos de esas personas que nos toca estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, porque hay nuevas herramientas, hay tendencias que van cambiando todos los días y bueno, como quien dice, tenemos que estar en lo que está al día, ¿ok? Entonces, así como ustedes deciden si hacen 4 trimestres, 6 trimestres, 9 trimestres o van un poco más allá, también lo pueden hacer con las inscripciones y la manera en que estudien. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo que me ocupa mucho tiempo, que estoy bien complicado con mi trabajo, pero yo quiero estudiar, nosotros tenemos un sistema que se llama A Tu Ritmo. En el sistema A Tu Ritmo solamente van a inscribir 3 materias por trimestre. Obviamente voy a hacer mayor número de trimestres, pero con menor carga académica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder hacer mi trabajo y estudiar al mismo tiempo sin que esto sea algo muy pesado para mí, ¿ok? Si yo estoy dedicado totalmente a mis estudios y tengo mi tiempo para sacar mi trimestre completo, pues yo voy a ser un estudiante regular. Entonces ahí voy a inscribir mi trimestre regular que va a tener de 5 a 6 materias normalmente, ¿ok? Y si por el contrario soy de esas personas que están súper apuradas por terminar, por tener mi título, porque yo quiero irme del país o porque quiero empezar a trabajar rapidito, tenemos un plan que es intensivo, en el que ven 8 materias en cada trimestre, ¿ok? Obviamente esas inscripciones van a tener un costo diferente, ¿ok? Porque eso también los va a ayudar, si a lo mejor no tengo para hacer la inscripción con todas las materias completas, pues voy poco a poco, pero hago una inversión un poco menor, ¿ok? O si agarré y trabajé muchísimo y quiero invertir ese dinero todo en sacar mis estudios de manera mucho más rápida, pues voy a hacer la inscripción del intensivo, ¿ok? Entonces, ustedes deciden cómo es esa inscripción. Nuestras inscripciones van a estar abiertas a partir del día 15 de noviembre, ¿ok? Pueden entrar a la página y ahí van a tener los montos a cancelar. ¿Y esa cancelación cómo va a ser? Con una inscripción que la pueden hacer desde el día 15. El trimestre empieza en enero. Entonces, yo ahorita hago mi inscripción y en enero empiezo a pagar mis cuotas, ¿ok? Las cuotas van a ser 1 mensual los 3 meses que dure el trimestre. Y bueno, eso va a depender del número de materias que ustedes decidan inscribir. Entonces, fíjense que ustedes deciden cómo van a estudiar y
¿En qué ritmo ustedes van a sacar esa carrera o ese programa académico? ¿Ok? El pago lo pueden hacer con transferencias en bolívares. ¿Ok? Pueden hacer transferencias en dólares, pago por Zelle o por PayPal. ¿Ok? Entonces tienen también, como decía la profe, todos tenemos un familiar fuera del país y a lo mejor esa persona les puede echar una manito de, ah, bueno, mira, yo quiero estudiar, no sé qué, y entonces las puede contribuir en el estudio con las diferentes formas de pago. Entonces, nada, la decisión está en ustedes. Aquí estamos, cualquier consulta que tengan, nosotros somos muy abiertos a acercarnos a la gente, a que nos escriban. Si les quedó alguna duda, no sé si ahorita tienen alguna duda y quieran preguntar algo, es el Gracias, momento. Adriana. Gracias por toda la información, el apoyo, la compañía. Creo que la principal duda que va a quedar hoy en la mesa, me atrevería yo a plantearla de entrada, van a ser los costos, ¿verdad? Porque como no nos dijiste, y es algo que por supuesto mucha gente dirá, pero bueno, ¿y cómo me organizo yo si no sé cuánto cuesta esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, déjenme decirles. No, los costos van a estar en la página. Pueden entrar a la página o nos pueden escribir, pero a partir del lunes, que es que se van a abrir las inscripciones, que vamos a tener ese costo. Sí, quería comentarles eso, ¿no? Porque tal vez sale hoy el webinar de manera anticipada al proceso de inscripciones, porque es que tenemos muchas llamadas y muchas personas preguntándonos, entonces nos vimos en la necesidad de arrancar con las charlas para poder realmente hacerles. Primero, de manera cercana, que nos conozcan, que nos vean, que es verdad, que sí existe el Instituto Creativo Digital, que sí estamos atendiendo, que la señora Nelly y la señora María Eugenia tienen los dedos tiesos de tantas llamadas y tantas personas a quienes les están atendiendo y respondiendo, pero que lógicamente el tema administrativo es algo muy serio que tenemos que pensarlo bien antes de soltar la propuesta económica, porque bueno, tenemos cambios en el ambiente, se está hablando de una posible regreso a la presencialidad, eso en Venezuela particularmente. A lo mejor a Jaylis eso no le resulta tan importante porque ella, indistintamente que volvamos a la presencialidad, de Argentina no se va a venir. Ella va a seguir estudiando en plataforma porque está lejísimo. Y probablemente Yesuani, que está en Puerto La Cruz, a lo mejor le es también un poco irrelevante esto de venir otra vez a la presencialidad porque ya está en Puerto La Cruz. Pero para las personas que están en Caracas, por ejemplo, Anthony, Amaranta, que está en Caricuao, si no recuerdo mal, Grecia, no alcancé, perdonen, no alcancé a ver dónde está Grecia. Gabriela, entiendo que está en Caracas. De pronto sí quisieran decir, ah, bueno, si van a empezar en presencial, a lo mejor yo sí me voy a animar y me voy a ir a mi instituto. Entonces, eso obliga a que nosotros pensemos bien en la propuesta económica antes de sacarla, porque es que vivimos en un país de noticias van y noticias vienen que cambian en cuestión de horas los parámetros. Dentro de 2 semanas tenemos elecciones regionales. No sabemos si las elecciones de una u otra forma van a jugar un papel, o mejor dicho, sea una variable que va a hacer que cambien también las condiciones en relación al cómo se va a ofrecer o cómo va a terminar eso afectando el sistema educativo. Entonces, entiéndanos que lo económico lo vamos a tener que aguantar hasta la semana que viene, no solo por capricho, sino porque estamos pensando muy bien cómo presentar las dos alternativas en caso de que haya que regresar a la presencialidad. ¿Ok? Me gustaría también que aprovechar que Gabriela está en sala, Gabrielita está con nosotros desde que arrancamos, fue una de las primeritas que llegó, porque le debemos a ellas también la respuesta
Ella quiere superarse, ella quiere seguir adelante en animación. Gabriela, te pregunto, con la explicación que nos dio la profe Anaís de los esquemas de 4T, 6T y 9T, ¿entendiste hacia dónde debes encaminarte o todavía tienes dudas al respecto?